Carre, ¿estás muy cansado de la prensa? Un poquito sí, pero yo me debo a la Hermandad de la Macarena y a las Hermanas de la Cruz. Y estoy para lo que queráis, estoy con vosotros. Pero me están llamando de todos los medios, de todas las televisiones, y yo no estoy acostumbrado a estas cosas y esto me supera a mí. Vamos. Pero tú comprendes que queramos venir a verte. Claro, lógicamente, claro que lo comprendo. Pero yo no estoy acostumbrado a esto. También lo tienes que comprender tú. Claro, y lo comprendo. Tú estuviste cerca de abandonar la tierra, ¿verdad, Carlos? Yo estuve en la puerta, en la misma puerta. Pero me echaron para abajo. Madre María de la Purísima y la Virgen de la Esperanza. Que fue la que me dijo que hasta los 75 años no tenía que subir. ¿Eso cómo te lo dijo? Riñéndome. Como las macarenas antiguas. Echándome una bronca gorda. ¿Tú te acuerdas de eso bien? Perfectamente, como si lo estuviera viendo ahora mismo. ¿Cómo iba ella? De rojo, el manto rojo y la saya blanca, que fue la última vez que yo la vi. Será eso, porque yo siempre veo la esperanza verde, pero yo la vi como la vi, con el manto rojo y la saya blanca. ¿Dónde estaba ella? En el altar mayor. Y la basílica llena de gente. Yo, cuando entro en la basílica, yo lo primero que hago es irme al altar de la izquierda a rezar al Señor. Y desde el altar del Señor le rezo a la Virgen de la Esperanza y a la Virgen de Rosario. Pero en esto que yo vi, yo fui al altar del Señor y el altar del Señor estaba tapiado. Yo me dije yo a mí, digo, Conchile, ¿dónde está el Cristo? Y miré al altar de la Virgen de Rosario y también estaba tapiado. Y todo esto, venga a entrar gente en la basílica, venga a entrar. Y yo me quedé mirando a la Virgen de la Esperanza y la Virgen de la Esperanza me dijo, ¿tú qué haces aquí? Si tú hasta los 75 años no tienes que venir. Entonces yo le dije, digo, mire usted, digo, yo no sé lo que hago aquí, yo he seguido a la gente. Dice, pues vete fuera de aquí, vete, que te vaya. Riñéndome, me riñó. Y yo, abriéndome paso entre toda la gente que entraba. Y yo, lo que pasa es que yo no sé si eso fue antes de despertarme, el día que me pasó, en medio de los 12 días del coma, eso es lo que yo no te puedo decir. ¿Y ese caso está en Roma? Y ese caso está en Roma. Porque las Hermanas de la Cruz, por medio de un amigo mío, costalero del Señor de la Sentencia y antiguo armado de la Macarena, él tiene mucha vinculación con las Hermanas de la Cruz y le pidió a él, él fue uno de los que le pidió a las Hermanas de la Cruz que intercedieran por mí. Y se ve que hicieron una novena para mi curación, mi recuperación. Y la juventud de la Macarena, y gente y amigos míos, que creo que es lo que yo creo entendido, también hicieron la novena. El Facebook, te puedes imaginar, el Facebook, yo no he tenido narices de verlo, o sea que yo he borrado, porque cuando se acerca la fecha, malo. Y yo cuando desperté, dentro de la nebulosa en que te despiertas normalmente, yo pensaba en mi madre y en mi novia. Porque yo decía, algo gordo ha pasado. Porque yo no sabía si había despertado, si eso me había pasado por la tarde y era por la noche. Yo no, la noción del tiempo totalmente perdida. Y fueron 12 días, ¿eh? Que esos 12 días tuvo que ser, para mis seres queridos tuvo que ser, y para mis amigos de verdad, tuvieron que ser muy fuertes. Eso lo piensa, porque los daños cerebrales iban a ser un 99%. Me dio los médicos, el equipo médico que estuvo conmigo, le dio a mi familia que pedirle a Dios que se lo lleve, ¿eh? Porque esto, no sabemos cómo va a quedar, ¿eh? Lo mismo se queda como un vegetal, que lo mismo, y a base,
y darle las gracias a mi cuñado. Mi cuñado fue el que me enseñó a andar, o sea, él fue el que me levantó de la cama y agarrado suyo de las manos, que ahí, vamos, en Facebook hay vídeos de yo andando, pero muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y gracias a mi prima y a Patrick, que es otro aficio del Virgen Macarena, que yo hice la rehabilitación del Virgen Macarena. Gracias a Patrick y a mi prima Isabel, pues mejoré, mejoré. Y yo me pegaba todos los días muchas horas de rehabilitación. Y ahora quiero volver a ir al gimnasio, porque a mí los gimnasios que no me gustan. No me gusta. Bueno, dime una cosa, Carre. ¿Tú estás en la nómina de los armados de la Macarena? Yo sí, yo tengo mi puesto. Y el objetivo, los médicos, el objetivo que tenía en fisioterapeuta, en fisioterapia era objetivo, salir de los armados. Y por eso es lo que estoy luchando, aunque sea un año. Pero yo si salgo es para entrar, un ratito yo no. Que salga, que yo ya disfrutaba 19 años, sino que salga otro. Si yo puedo, yo la dejo. Si no, mira, pues una etapa de mi vida y la veré en la calle, porque yo la cara tapada tampoco la puedo tener. Y habiendo tú escoltado al señor y queriéndolo tanto, ¿por qué crees tú que aquella vez, Carre, el señor estaba tapiado? Esa es una de las cosas que yo más me pregunto. Muchas veces, como yo estoy en casa solo porque mi novia tiene que trabajar, lógicamente, pues muchas veces pienso, digo, si yo al que le he rezado toda mi vida es al señor de la sentencia, bueno, que la pillen de la penal. Pero yo siempre, al primero que le he rezado a él, yo soy de los que pensaba, cuando dejé de vestirme de armado, mi antifaz va a ser morado seguro. Y ahora ni va a ser morado ni verde. De chaqueta lo veré por donde puedo. ¿Tú qué sientes cuando pasas por la calle Santa Ángela de la Cruz? Ten en cuenta que es parte de mi vida, que yo he pasado por allí durante 4 años, 4 veces al día. Entonces conozco a mucha gente, a muchas hermanas, pero yo no sé los nombres, lógicamente. Yo estaba trabajando en ese bar cuando fue Sor Ángela a la catedral, y eso, yo qué sé, es una cosa muy diferente, son únicas. Allí estuviste tú en un tribunal, ¿no? Sí, allí estuve. Con unos sacerdotes. Con unos sacerdotes que fue el padre Alfonso, creo que se llama. Fue el que llevó el caso mío a Roma, pero bajo secreto. Y el otro día fue cuando me llamó él, que habían aprobado mi curación como un milagro de Madre María de la Purísima. Eso es lo que... La cosa es... Y tú de niño y de joven, siendo tan macareno, ¿se te pasó alguna vez por la cabeza que ibas a ser, Carre, protagonista de un milagro? Yo, ¿verdad? Si yo soy un macareno más, yo nací en la calle de San Luis, en el Pumareo, y he vivido toda mi vida de Dios en la calle Feria, en la parte ancha, en la ancha la feria, como decimos los macarenos. Y ahora lo que pasa es que yo vivo a Rantomares con mi novia, y lo que más quiero volverme a Sevilla, no porque aquí esté malamente, sino que yo aquí no me hallo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que esto, aquí vive mi suegra, aquí vive mi cuñada, se vive muy bien, tengo muchos amigos, pero yo no soy de... que yo no me hallo aquí, no sé cómo decírtelo. Dime una cosa, ¿el cielo existe? Claro, por supuesto. Quien se lo quiera creer, vuelvo a repetir, que se lo crea. Quien no se lo quiera creer, yo lo respeto. ¿Y la cara de la Virgen cómo es? La cara como la que está ahí, ya está. Esa es la cara, la que está arriba es esa, seguro. Que yo la he visto, vamos. ¿Tú antes de todo esto, Carre, creías en los milagros? Yo sí. Yo sí, porque soy creyente. Y algo tiene que haber, y a ver los ailos, como dicen los gallegos, a ver las ailas. ¿Quién fue la primera persona que le contaste que la esperanza te había reñido? Yo no lo recuerdo muy bien, pero ten en cuenta que cuando despiertas del coma está un poco, como yo digo, aturrullado, ¿no?
yo qué sé, yo creo que fue mi familia. Yo tengo una parte muy importante de mi familia que son agnósticos, no creen. Entonces, pero son muy respetuosos con la Semana Santa, no son de los que van a dar por saco ni nada, son muy respetuosos. Ellos no creen, pero respetan totalmente. De hecho, yo tengo fotos con los niños de mi prima vestidos de armado. Ellos vienen a mi casa a verme vestir, que son mis hermanos, como fueran mis hermanos. Pero ya se me ha ido, que se me hay algunas cosas que se me... No te preocupes, que hay familia, parte de la familia, que son agnósticos. Sí. Y que los quieren mucho, pero no tienen fe. Sí. Pero mi madre, sí, mi madre, como todas las madres, va al gran poder. Ella del Señor. Y ella, a Sor Ángela le tiene mucha fe también. Y una prima de mi madre estaba en el convento interna cuando la coronación de la Virgen de la Esperanza. Es así. Eso sí lo sabía yo. Cuando se sepa el día definitivo en Roma para la causa de Madre María, sí, de la Purísima, ¿tú tienes pensado ir? Yo estoy a disposición de lo que me digan. Tanto la hermandad como las hermanas de la Cruz. Yo ya no sé de quién depende eso. Es que es lo lógico, ¿no? Eres causa de un milagro. Yo creo que sí, que tendré que ir, pero yo no lo sé. Yo es que no lo sé, a mí no se han dirigido para nada. ¿Y tú ese día te llevarías la esperanza a Roma? Que venga a ver gloria a la Resolana, que la ve mejor. La Virgen de la Esperanza, no, que va a ser en Roma, la Virgen de la Esperanza. Que venga el Papa Francisco, que venga aquí. Que es más fácil, creo yo. ¿Tú por la noche a quién le rezas? ¿Sentencia, la esperanza? Yo le rezo al Señor de la Sentencia, a Sor Ángela de la Cruz, a Madre María de la Purísima. No, mira ahí. Yo tengo... No, yo tengo... A la Esperanza, a Cristo de la Aspiración y a la Virgen de las Aguas, del museo. Yo soy hermano del museo también. Pero yo, al Señor de la Sentencia y a la Virgen de la Esperanza, seguro. Eso no falla. Lo que pasa es que ahora, por la noche, no rezo, oye. ¿No? Rezaba antes. Como estoy tan tranquilo, ahora me acuesto y caigo pullerito. ¿Tú le sigues pidiendo cosas a la esperanza o ya te da bastante? Yo le pido salud, salud, para los míos y que no haya hambre y que haya más igualdad en la sociedad. Solamente. Eso es lo que pide. Carre, y ahora cuando tú la miras, tú la ves como yo. No, no te habla normalmente la Virgen. No, hombre, no. Tú la ves como yo y te acordarás de aquello. Yo, antes de pasarme eso, es la única mujer que me hace a mí agachar la mirada. Siempre. Yo no tengo narices de aguantar la mirada a la Virgen de la Esperanza. La única mujer que me hace bajar la cabeza. También es la única que te ha hecho levantar la cabeza. También, por supuesto. También. Junto con mi novia, con mi madre, mi prima, mi familia. Y sobre todo, mi cuñado. Mi cuñado se merece también un respeto importante porque ha batallado conmigo tela. Y al equipo médico. Y ahora me entero de cosas que había una enfermera en la UCI que se llama Esperanza, que fue la primera que me vio a mi despertar. Y me cantaba Francisco Alegre y Ole. Eso me he enterado yo. Yo no me acuerdo de nada. Y siempre... Y ella fue la que se dio cuenta de que yo había abierto los ojos. ¿Casualidad o causalidad? Esperanza, se tiene que llamar. 12 días, Carre. 12 días. ¿Y cambiaron tu vida para siempre? Han cambiado... como de la noche al día. Oye, cuando en mayo salió La Esperanza, ¿fuiste a verla? Que sí fui. En un costero iba yo desde la Basílica hasta la Catedral, estuve en el costero. Y de vuelta la cogí a la Virgen. En los jardines de... donde está Capitanía.
y de allí hasta la casa de Soraya. Ahí me fui a la casa hermandad de la Iniesta, que estaban unos amigos míos, estaban allí, y parte de mi familia. La vi en San Julián y de ahí me fui a la calle San Luis. Lo único que me perdí fue entrar la Virgen en San Luis, lo único. Oye, Carra, aunque te estuvieras riñendo, el tono de voz, el timbre de voz de la Esperanza, ¿cómo es? ¿Cómo suena la voz de la madre? Como una macarena vieja. Como una macarena vieja del barrio. No te puedo decir lo que me dijo, porque este programa lo ven los niños. ¿También dice palabrotillas? Sí, hombre, alguna que otra me dijo. Entonces ella habla como las macarenas viejas. Claro, como las que tienen pilistras y esas cosas en las casas de vecinos. Como es, como ella. Como las que yo veía en la plaza de la feria comprando. Es que me impresiona, ¿sabes qué, Carre? Estar hablando con un hombre que ha escuchado las macarenas y lo dices con una naturalidad. Claro, sí. Ese punto cuenta, de caerme aquí mareado. Ten en cuenta que la Virgen de la Esperanza es la vecina más vieja del barrio. Ya, ya. Y eso no se lo creen los neoconversos, los nuevos habitantes del barrio, que están echando allí a toda la gente nativos de allí, porque los alquileres, las ventas, las compras de los pisos allí es imposible. Pero yo soy de la última reminiscencia que viven en el barrio, porque mi madre sigue viviendo en la calle Feria, pero vivimos en una casa alquilada, de renta antigua, pero cuando fallezca mi madre, me corresponde a mí la casa, pero eso. ¿Vas tú mucho a verla a la Esperanza? Yo antes iba todos los días, casi todos los días por la mañana iba a verla, pero ahora voy menos. Ahora voy menos, voy una vez a unas dos veces al mes, dos o tres veces al mes. Dos o tres veces, porque ten en cuenta que cuando yo llego, yo soy muy conocido allí. Antes de lo de Madre María de la Purísima y antes de, entonces a mí me conoce todo el mundo. Entonces, cuando me hablan por varios sitios a la vez, pues hay poco menos que todavía, ya cada vez menos, pero me aturrullo, como yo digo. Me aturrullo y me deja un poquito traspuesto. Pues yo te voy a dejar descansar. Carre, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros y a vuestra entera disposición. Muy amable. Viva la Virgen de la Esperanza. Viva.